de tener a la profesora María Cristina Plazas como nuestra charlista invitada en este último coloquio del Departamento de Divulgativo. La profesora María Cristina se desempeña como profesora del Departamento de Física de la Universidad Nacional de Colombia y también trabaja como física médica en el Instituto de Cáncer Carlos Ardila Lule de la Fundación Santa Fe de Bogotá. Creo que es desde donde la estamos viendo en este momento. Entonces, En la este profesora momento María hizo una Cristina parte de obtuvo su su maestría en pregrado en redes sociales matemáticas en la y se Universidad dedica a realizar Javeriana. más contenido Posteriormente, hizo digital su y especialización, también es maestría mentora y de cerdos doctorado rosas. en Ella la se dedica Universidad además Paul a trabajar Sabatier. No estoy muy como seguro maestra si se dice así, de diseño en gráfico, Francia. pero es Y pues es valerosamente para conocido nosotros todo un y privilegio muy contar con una inspirador. persona Vamos a hacer un del análisis nivel de la objetivo de profesora cómo María está la Cristina, que ha empresa hecho en Colombia, muchísimos cómo logros, está el mundo de aportes, nuestras tecnologías, cómo ha formación entrado dentro de académica, nuestras empresas, profesional en el área cómo está médica, el en el mundo área de nuestro radiológica, sector, no tanto y desarrollando realmente nuevas es todo un honor estadísticas, sino tener la cómo se profesora va María adaptando Cristina. rápidamente a Ya ello, puede pero sí compartir sería su muy interesante. presentación y para todos Y pues nosotros se es un compartieron gusto. las Usted experiencias nos de cada indicará uno en de qué los momento quiere compañeros las y compañeras preguntas, si ahí. en el transcurso de su charla o al final, pero profesora, muy bienvenida y muchas gracias por haber aceptado esta invitación de nosotros. A ti, profesor José Alejandro, muchísimas gracias. A la profesora Beatriz también, muchísimas gracias por la invitación. Para mí es un honor. No sé ustedes cómo hacen durante el seminario, si hacen las preguntas a lo largo de la charla o al final, como ustedes lo consideren, José Alejandro. Bueno, esto casi siempre lo decide el conferencista. Digamos, a algunos les gusta que le pregunten a medida que van hablando, otros prefieren que sea al final. Entonces, como a la profesora le parezca mejor, así estaría bien. Pues si hay alguna pregunta durante la charla, no me molesta para nada. Perfecto, muchachos. Entonces, con ustedes, la profesora María Cristina. María Cristina, muchísimas gracias por estar con nosotros. Estamos súper atentos a tu presentación. Gracias. Muchas gracias. Bueno, el día de hoy quiero compartirles la experiencia que nosotros desde la universidad y desde la fundación hemos tenido en un campo muy bonito que se llama la radiobiología, como es el título de la charla, y su importancia en la protección radiológica del paciente en radioterapia. Bueno, entonces, ¿cuál es el contenido de lo que vamos a ver en el día de hoy? Vamos a hacer una pequeña introducción de qué es la radiobiología y la importancia que ella tiene en el campo de la interacción de la radiación ionizante con el tejido vivo. Vamos a hablar un poco de historia, a quiénes les debemos el estar en este campo y aplicando a los pacienticos estos conceptos tan importantes que interdisciplinariamente hacemos con los doctores, oncólogos, radioterapeutas, con el personal paramédico. Y realmente pues es lindo hacer honor a las personas que iniciaron en este campo y que nos han dejado como físicos una gran herencia. Continuaremos describiendo el modelo de crecimiento tumoral, perdón la redundancia, de Gompers, de cómo podemos simular matemáticamente este crecimiento que tiene una meseta, un plató. ¿Por qué son importantes los modelos radiobiológicos? Aquellos que son basados en la dosis y su efecto, como es la nominal standard dose, el factor dosis tiempo. Los modelos basados en las curvas de supervivencia celular, que es la dosis biológica equivalente, y en ellos las curvas de supervivencia que nos permiten ver para diferentes tipos de líneas celulares cómo se comportan la supervivencia celular a diferentes dosis. Las naturalezas de los diferentes modelos, como son la teoría del blanco, el modelo de blanco simple, impacto simple, modelo de blanco múltiple, porque claro, tenemos varias celulitas que estamos impactando. Posteriormente, el modelo lineal cuadrático, que hoy es digamos, el gold estándar en nuestra práctica asistencial. Posteriormente, veremos dos conceptos muy importantes, que son la probabilidad de control tumoral y
de la probabilidad de complicaciones en tejidos sanos. Hay una función que es muy importante en lo que acabo de hacer con el pacientico que estaba programando, y es el concepto de la dosis uniforme equivalente generalizada. ¿Cómo nos permite apoyarnos en la planeación inversa y poder garantizar que los órganos a riesgo puedan estar dentro de los límites de tolerancia que cada uno de los tejidos ya nosotros tenemos gracias a diferentes publicaciones y diferentes estudios? ¿Y cómo lo aplicamos en los sistemas de planeación dosimétrica? Finalizaremos mostrando la importancia entonces de ya en planeaciones directamente específicas de cómo podemos proteger al pacientico, sus órganos normales versus lo que queremos darle al tumor, para así entonces garantizarle a los doctores que finalizo esta presentación con no solamente la explicación que da en el sistema de planeación mi colega, el físico médico Edwin Rosso, sino también el criterio clínico del doctor Álvaro Muñoz. Comenzamos entonces preguntándonos qué es la radiobiología. Como lo menciono acá, la radiobiología y la importancia que ella tiene es la rama de la física y de la biología que me permiten analizar la interacción de la radiación ionizante, que es un efecto físico, que es lo primero que nosotros tenemos como en las cuatro fases al interactuar la radiación ionizante con cualquier tipo de tejido en nuestro cuerpo humano, y es el depósito de energía. Después, una etapa físico-química, porque se generan radicales libres. Está la radiólisis del agua, ya que nuestro cuerpo humano tiene un contenido acuoso muy importante, más en el adulto, que es alrededor de un 80%. Entonces, la biología, que es también, digamos, los conceptos que podemos entonces analizar en esa interacción, porque no es lo mismo cuando la interacción de la radiación se produce en la fase G1, en la fase mitótica, en la fase de síntesis, es decir, en el ciclo celular va a ser muy distinta la reacción que se provoca por las radiaciones. Entonces, la radiobiología une todos esos aspectos y pueden entonces garantizar que vamos a generar la interacción que el doctor, el médico radioterapeuta, a nosotros nos pide como físicos médicos que le garanticemos. Como yo les digo a mis estudiantes, nosotros los físicos médicos somos los farmacéuticos de las radiaciones ionizantes, que uniendo la física, la química, la biología, podemos entonces garantizarle al pacientico que la dosis que él le está prescribiendo es precisamente la que va a recibir. Así como cuando uno llega a una farmacia y pide, que es lo único que me sé en genérico, 500 miligramos de acetaminofén, el farmacéutico nos garantiza que estamos recibiendo 500 miligramos cuando incorporemos a nuestro organismo este medicamento. Esto es entonces la rama de la radiobiología, lo que nos permite y lo que nos lleva a poder analizar cada uno de estos aspectos que vamos a ir profundizando en nuestra charla del día de hoy. ¿Por qué es importante la radiobiología, como lo menciono acá? Porque me va a permitir, como lo mencioné anteriormente, comprender los efectos biológicos causados por la radiación ionizante. Acordémonos que la radiación que usamos en terapias para poder esterilizar un tumor son radiaciones ionizantes que ionizan los átomos que están constituidos o que tiene la materia en sí. Un mejor entendimiento de las respuestas celulares, como lo acabo de mencionar, en los diferentes momentos del ciclo celular. El conocimiento de factores fisiológicos causados por la radiación, y así como toda esa batalla de los tejidos normales por compensar la dosis que ha recibido y poder recuperar su función.
También la radiobiología es importante porque nos permite analizar todos esos factores químicos, como es el oxígeno, que modifican la respuesta de los diferentes tejidos u órganos irradiados. Veamos un poco de historia de lo que yo les decía, que tenemos que dar mérito a las personas que incluso se utilizaron su brazo, como fue Pierre Curie, para ver las reacciones biológicas de esta radiación. Tenemos al profesor Henri Becquerel, quien en 1896 descubre la radioactividad en sus experimentos con las sales de uranio, como lo mostramos aquí en la diapositiva. Escúchame a ver si puedo lograr coger el puntero, acá, el puntero láser. Entonces, aquí tenemos al profesor Henri Becquerel, de origen francés, quien trabajaba con sales de uranio. Y inmediatamente después de que William Conrad Röntgen descubre los rayos X, él comienza a ver que esas sales de uranio presentan características y propiedades muy similares a los de los rayos X. Y es así como su alumna, María Slodowska, de origen polaco, que posteriormente se casa con Pierre y toma el apellido Curie, con su esposo Pierre descubren el polonio y el radio en 1898. Se les asigna con el profesor Henri Becquerel el premio Nobel de Física en 1903. María ha sido una de las mujeres pioneras en recibir dos premios Nobel. Es un gran ejemplo para nosotros. Ella recibe el premio Nobel de Química solita en 1911 porque Pierre lo atropella una carreta de caballo y en 1903 fallece. Pierre, como lo menciono aquí, descubre y se produce deliberadamente reacciones en su antebrazo con el radio 226. Están Vergogny y Tribundot, que como los vemos aquí, son dos personajes absolutamente diferentes. Uno ve a Jean-Alba Vergogny, una persona que se ve que es descomplicada con su sombrero, su corbatín, mientras que Louis Tribundot es alguien del ejército, pero los dos se unen y plantean la ley de Vergogny y Tribundot, que aunque fue dada por ellos en 1906, todavía tiene vigencia. Y dice ella, la ley, que las radiaciones ionizantes van a ser directamente proporcionales al grado de proliferación celular que tenga un tejido e inversamente proporcional al grado de diferenciación celular. Entre más diferenciadas estén las células, como la piel de nosotros los adultos, menor radiosensibilidad va a tener. Mientras que un bebé en el vientre de la madre, en sus tres primeros meses, en la organogénesis, es cuando más proliferación tiene y por consiguiente mayor radiosensibilidad va a tener. Todo esto se lo debemos a Vergogny y Tribundot. Está el doctor Leopoldo Fred, quien es uno de los pioneros en aplicar el uso de las radiaciones ionizantes con fines terapéuticos, como vemos acá en un tratamiento de una joven que utiliza el radiaciones ionizantes. También está el doctor Emil Grubb, quien ensambla uno de los primeros equipos de rayos X y trata a una paciente con carcinoma de seno, como lo vemos acá. Está el doctor Robert Abb, quien con su gran amistad con Pierre y Marie Curie, es el padre de la radioterapia, de la radioterapia, perdón, en América. Él trae entonces todo lo concerniente al uso del radio. Aquí vemos un implante en un cáncer de seno donde se aplicaba directamente el material radioactivo en el tumor. También el profesor Henri Cutard, quien demuestra que es posible tratar
lesiones de cáncer laríngeo sin secuelas severas. Él es uno de los que primero establece el concepto de fraccionamiento en los tratamientos de terapia con radiaciones. Henry Kaplan, quien con los hermanos Varian, fabrican los primeros aceleradores lineales y entonces aplican este descubrimiento de estos equipos de alta tecnología en un niño con un retinoblastoma, así como en tratamientos de linfoma de Hodgkin. La radioterapia es reconocida en 1919 como un campo de la medicina. Tenemos entonces que dentro de esta introducción veamos algunos conceptos de la biología. Sabemos que la respuesta de las células tanto normales como cancerosas pueden ser modificadas por la presencia de factores físicos como son la calidad de las de radiación. No es lo mismo el efecto biológico que vamos a tener con una fuente emisora de partículas alfa, por ejemplo, o la dosis dada con un acelerador lineal con la calidad de rayos X. También, como lo mencionábamos anteriormente, los efectos biológicos, los efectos químicos, la presencia del oxígeno y las grandes tecnologías y los avances que hemos tenido últimamente, no solo con aceleradores lineales de electrones, sino también haces de protones, ladronterapia, etc. Factores físicos, como ya mencioné algunos, está el tiempo de duración de la aplicación, el fraccionamiento que mencionamos gracias al profesor Cutard, la tasa de dosis y el volumen irradiado. Este es un aspecto muy importante que hay que tener en cuenta porque no es lo mismo una irradiación corporal total como sucedió en los accidentes de Chernobyl, de Fukushima, que las personas que entraron a los reactores a tratar de solucionar el problema recibieron una irradiación aguda corporal total, o a lo que hacemos nosotros en la radioterapia con los doctores, y es la irradiación localizada de una lesión que va a responder a este tipo de interacción. Y otra cosa muy importante para nosotros los físicos, y es la calidad del haz, que nos lo define físicamente la transferencia lineal de energía. Factores biológicos como la sensibilidad del tejido, la radiosensibilidad, entre mayor contenido, por ejemplo, o mayor proliferación, como lo veíamos en el ejemplo del feto en el periodo de la organogénesis, vamos a tener que el tejido presenta una mayor radiosensibilidad. Hay un concepto muy importante que hoy en día se está trabajando muchísimo a nivel clínico y es el efecto bystander. ¿Cómo? Gracias a la intercomunicación de las células unas con otras. Yo nunca me imaginaba que en el tumor esas celulitas que están recibiendo la radiación les contaran a otras celulitas que están por fuera y que haya por ese efecto una consecuencia en esas celulitas externas. Es increíble. Yo nunca me imaginé que pudiera existir ese tipo de fenómeno de intercomunicación entre célula y célula y poder llevar, por ejemplo, un segundo primario, otro tumor en otra región del cuerpo humano. Factores químicos como los sensibilizadores, los protectores y los mitigadores de las radiaciones ionizantes. Por ejemplo, dentro de los protectores, los grupos sulfhidrílicos que pueden permitir proteger un poco la reacción a la radiación ionizante. Pero eso sí, todo depende de la dosis y de la calidad de haz de radiación con el cual se esté irradiando este tipo de tejido. Y como lo mencionábamos, todos los factores técnicos y tecnológicos que hoy en día tenemos y que nuestro país cuenta con una gran gama de estos
aceleradores y que no hay necesidad de ir a otros países porque aquí en Colombia contamos con esta gran tecnología. Hablábamos de el modelo de crecimiento tumoral. Fue el profesor Gompers, Benjamin Gompers, quien establece este comportamiento de el crecimiento tumoral, que como vemos, comienza con un crecimiento lineal y luego llega a una especie de plateau. Esta curva la vamos a volver a visualizar cuando hablemos de la probabilidad de control tumoral, de la probabilidad de complicaciones en tejido sano, gracias a el establecimiento de este modelo matemático por el profesor Gompers. Entonces nos podemos preguntar, ¿por qué son importantes los modelos radiobiológicos? ¿A qué nos pueden llevar en nuestra práctica asistencial? Permítanme hacer un poquito de hablar del orgullo que siento del trabajo con mis estudiantes. La profesora Sureka de la India, con la profesora Arbilia, han escrito este texto, Radiation Biology for Medical Physicists, y en el capítulo octavo, donde ella habla de la importancia de los modelos radiobiológicos, hace alusión a lo que en un momento los estudiantes Edison Salazar y Oscar Garzón me animaron para que escribiéramos un artículo basados en este concepto de dosis biológica equivalente de lo que hablábamos ahorita de la probabilidad de control tumoral, de la probabilidad de complicaciones en tejido sano y cómo aplicarlos en el sistema de planeación dosimétrica. Como ustedes pueden observar aquí abajo, tenemos como referencia nuestro artículo que escribimos con Oscar Garzón y con Edison Salazar en el 2014. Acá tenemos a mis colegas hoy en día, a Oscar y a Edison, y gracias a ellos, yo tenía un borrador de artículo, y ellos, no, profe, publiquémoslo. Pues yo nunca me imaginé que iba a llegar hasta la India y que la profesora Sureka nos diera el honor de mencionar nuestro trabajo. Este artículo, en él podemos ver la importancia de estos modelos y cómo evolucionaron en su crecimiento y en su conformación físico-matemática. Entonces, veamos un poquito y rápidamente algo sobre estos modelos. Ellos se han basado en el concepto de la dosis y su efecto. ¿Cuál es la dosis en diferentes lesiones, como lo hizo el profesor Ellis en cáncer de piel, que van a producir el mismo efecto? Es un concepto importante para estos modelos. Otro de los conceptos en que se basan en los modelos radiobiológicos son las curvas de supervivencia celular y la dosis biológica equivalente. Ya hemos hablado del TCP y del NTCP, que también son parámetros en los cuales se basan estos modelos. La dosis uniformemente equivalente, la dosis generalizada, que son un apoyo muy importante para nuestro quehacer diario en la planeación de los pacientes. Entonces, comencemos por el modelo, el inicial, que fue por el profesor John Ellis y Stransquist en 1944, cuando, como lo menciono aquí, desarrollan la teoría empírica de esta dosis y su efecto. Ellos parten de ver qué sucede si varían la dosis, varían el número de días en que se administra o se administraba, porque es un estudio ya pasado, y entonces vemos que no es lo mismo el número de fracciones una vez por semana, dos, tres, cuatro o cinco veces por semana, contando de lunes a viernes. Su experiencia fue cuando se usaba el ortovoltaje, rayos X,
de 250 kilovoltios. Y es así como entonces ellos construyen estas gráficas que son en papel semilogarítmico, incluso logarítmico, perdón, encuentran este comportamiento de las diferentes reacciones de la dosis y su efecto para cada uno de estos hallazgos, como es necrosis de piel, cura en cáncer de piel, el eritema, las diferentes reacciones que vamos a tener en escamación de piel húmeda, escamación de piel seca y en cada una de ellas. Y ellos llegan entonces a establecer este comportamiento matemático, donde va a depender de la dosis única administrada, del tiempo total de tratamiento, como lo vemos acá, esta T mayúscula, donde P es la potencia y K la constante de proporcionalidad. El profesor Strandwick y el profesor Ellis encuentran que 1 menos P equivale a la pendiente de estas rectas en papel log-log y representa el valor medio de la reparación y o de la recuperación de los tejidos normales o tumorales. Ellos tomaron estos estudios de cáncer de piel para poder establecer los primeros modelos radiobiológicos que se basaron en la curva dosis y su efecto. Posteriormente, continuó Ellis su trabajo, alumno del profesor Strandwick, y en 1967 propone una expresión matemática que relaciona la dosis total con el tiempo de duración del tratamiento y el número de fracciones utilizadas para suministrar la dosis total. A partir de lo que habían hecho el profesor Strandwick y su alumno Ellis, es así como Fowler y Stern siguen haciendo trabajos experimentales, pero ya no en humanos, sino en cerdos, y demuestran que la dosis y su efecto no solo es en función del tiempo, sino también en el número de fracciones. Y lo vemos en las curvas de supervivencia celular, en la forma como al repetir la dosis podemos entonces controlar un poco mejor la evolución del tumor. Se establecen estas dos expresiones matemáticas donde este factor de proporcionalidad NSD corresponde precisamente a la tolerancia del tejido normal. Y es así como se comienza a trabajar in vitro para poder establecer los primeros valores de dosis de tolerancia para los diferentes tejidos. Sabemos que el cerdo es un animal el cual es muy parecido al humano. Posteriormente está el modelo de fraccionamiento dosis-tiempo, que también se usó por muchos años y se hicieron, o lo realizaron mejor, Orton y Ellis hacia el año de 1973, donde existe esta expresión matemática y que va a ser dependiente del número de fracciones, que es N, la dosis por fracción, y X, el número de sesiones por semana. Ellos establecieron unas tablas de factor dosis-tiempo para cuando se realizaban una fracción por semana, dos fracciones, 3, 4 y 5, de lunes a viernes. Uno se podría preguntar, ¿será que los médicos radioterapeutas, los físicos médicos, el personal paramédico, ¿por qué no lo hacen sábados y domingos? ¿Por qué le dan vacaciones al tumor? Pues bien, escuchando a la doctora Zoila Conrado, que es nuestra jefe de radioterapia de aquí de la Fundación del Instituto Carlos Ardila Lule, Instituto de Cáncer, ella nos da un ejemplo muy bonito y es, no es que le estemos dando vacaciones al tumor se le ha dado la dosis que se requiere de lunes a viernes,
a los que sí le estamos dando vacaciones es al tejido normal, para que esas celulitas normales se recuperen de lo que han recibido y puedan el lunes siguiente recibir una dosis que no va a pasar de la tolerancia durante todo el tratamiento y que podemos garantizar que no se va a afectar su función como tejido normal que es. Hay una pregunta muy importante que nos hacen los doctores cuando usábamos la dosis, el factor dosis-tiempo, que yo lo alcancé a usar cuando trabajaba en el Instituto Nacional de Cancerología, y era el factor de decaimiento. ¿Qué pasa cuando hay una interrupción de la primera partecita que lleva el pacientico de su tratamiento? ¿Cómo podemos recuperar si el pacientico se sintió mal y dejó de venir, por ejemplo, durante 15 días? Con este factor de decaimiento, nosotros lográbamos ver y analizar matemáticamente qué podríamos ofrecer a ese pacientico y sobre todo al criterio clínico del doctor oncólogo radioterapeuta. Entonces, con este factor de decaimiento también encontrado por Orton y Ellis, podemos analizar y encontrar factores dosis-tiempo total donde va a ser o va a ser igual al factor de la primera parte del tratamiento multiplicado por este factor de decaimiento que ha perdido esa partecita del tratamiento por la suspensión de él, más la segunda parte, que es precisamente la que nosotros necesitamos encontrar y poder así brindarle esa información al médico oncólogo radioterapeuta. En cuanto ya, como hemos visto, todo lo que está en verde, hemos visto entonces la introducción, los modelos basados en la dosis y su efecto, permítanme ya entrar en lo que son los modelos basados en las curvas de supervivencia celular, en la dosis biológica equivalente y lo que hoy en día usamos y es el modelo lineal cuadrático. Comencemos entonces con el modelo basado en las curvas de supervivencia celular y qué dosis con diferentes calidades de radiación podemos decir que es equivalente a otra, ya sea por diferentes tipos de tejidos o por diferentes calidades de haces de radiación. Esta gráfica que tenemos aquí representa en escala semilogarítmica, donde en el eje Y representamos la fracción de supervivencia celular y en el eje X las diferentes dosis administradas, puede ser in vitro en un tejido celular. Entonces, acá podemos analizar que a medida que aumenta la dosis, la sobrevida o la supervivencia celular va a disminuir. Aquí tenemos el 10%, el 1%, el 0,1% y así sucesivamente. Estas curvas de sobrevida celular se obtienen in vitro en los laboratorios. Entonces, es posible así encontrar de esta forma esta fracción de supervivencia. Nosotros en la Universidad Nacional encontramos al profesor Fabio Aristizábal, quien nos abrió sus puertas de su laboratorio y que él cuenta en el Departamento de Farmacia con toda la infraestructura para poder realizar in vitro la irradiación de diferentes líneas celulares. Por ejemplo, él nos facilitó en el año 2018 células Vero y L929. Con estas células Vero, que son de riñón de mono, y las L929, que son fibroblastos de ratón. Entonces, junto con su asistente, con Dianita, hicimos entonces toda la preparación del cultivo celular con el reactivo correspondiente. Les dimos diferentes dosis con un equipo de rayos X que contamos en el laboratorio de física médica. Y una vez que estaban ya preparadas las
celulitas, con la cámara Neubauer contamos cuántas de ellas estaban sin irradiar. Posteriormente las irradiamos con este equipo de rayos X portátil. Acá está la forma, digamos, como enfocamos el haz para poderlas irradiar, y con el lector de fluorescencia lisa que tiene el profesor Fabio, contamos las células supervivientes. Los resultados no fueron muy halagadores. Aquí está nuestra curva de supervivencia, que no se parece en nada, perdón, me regreso, a esta que tienen los libros tan linda, pero esperamos que termine la pandemia, que el profesor Fabio nos está esperando para que podamos repetir varias veces estos experimentos y así lograr esas curvas de supervivencia que los libros nos muestran. Entonces, como menciono aquí, debemos reproducir el método para mejorar nuestros resultados. Pero es una forma de poder encontrar esa supervivencia celular. La naturaleza de la muerte celular es aleatoria. Y hay diferentes modelos matemáticos, como es la estadística de Poisson, que se adapta a este tipo de experimentos. Y es así como Lea y sus colaboradores en 1945, basados en la estadística de Poisson, establecen entonces el modelo de supervivencia celular, utilizando este tipo de distribución o estadística de Poisson. Posteriormente, en el año 46, este mismo autor analiza y divide las celulitas en la teoría del blanco, blanco simple, blanco múltiple. Blanco simple, teniendo en cuenta una célula, qué le podría pasar en su supervivencia, y múltiples células, como es el caso que ocurre en la realidad en los diferentes tejidos. Entonces, considerando este modelo de teoría del blanco, podemos encontrar la expresión matemática que va a representar N, el número de células supervivientes después de una dosis dada, N sub 0, el número de células iniciales, y vemos que el comportamiento, como lo veíamos en la curva del hombro y de la caída, es básicamente exponencial, donde utilizando el logaritmo neperiano nos queda el cociente de la dosis administrada versus la dosis inicial. Entonces, el D0 se interpreta como la dosis promedio de un impacto por blanco. Esta sería la representación de modelo blanco simple, impacto simple. Luego tenemos entonces el modelo de blanco múltiple, impacto simple, que es como realmente podemos considerar inicialmente el tumor, donde tiene varios blancos, pero quisiéramos con un solo impacto poder generar esa supervivencia celular. Y aquí tenemos el modelo matemático que nos representa precisamente lo que inicialmente veíamos, que es el comportamiento de la supervivencia celular. Entonces, para comparar los dos modelos, el del lado izquierdo nos va a representar en escala semilogarítmica el modelo blanco simple, impacto simple, y el de la derecha, también en una escala semilogarítmica, blanco múltiple, impacto simple. Entonces veamos que aquí es una exponencial decreciente, mientras que aquí hay un hombro y que nos va a representar un concepto muy importante en los análisis de la supervivencia celular, que es la dosis letal, la dosis subletal o la dosis potencialmente letal. La dosis letal es aquella que realmente me genera una muerte celular, que si tenemos o hablamos en términos del ácido desóxido ribonucleico, lo que buscamos es una ruptura en la doble cadena para así suspender la proliferación celular, sobre todo
de las células tumorales. El modelo lineal cuadrático surge de estos modelos de impacto simple, blanco simple, impacto simple, blanco múltiple, impacto simple. Y es así como hacia el año 1980, Foyler, Winters y Gallarre, tenemos al profesor Foyler, al profesor Winter y al profesor Gallarre, ellos comienzan a analizar y de sus trabajos surge el modelo lineal cuadrático, donde inicialmente se hace en forma empírica y se relaciona con algo muy interesante que se ve en genética, con las aberraciones cromosómicas producidas por la radiación ionizante. Y ven precisamente que ese comportamiento de las aberraciones cromosómicas lo vuelven a encontrar en el modelo lineal cuadrático. Este modelo lineal cuadrático es una formulación matemática que me va a analizar qué lesión celular es irreparable, es decir, ha recibido una dosis letal, cuando una lesión puede ser reparable, cuando es una dosis potencialmente letal, que gracias a su entorno le ayuda para que se recupere. La dosis subletal es cuando se tiene un periodo de tiempo en que esa dosis va a ir actuando hasta llegar a la letalidad. Por eso se llama subletal, porque va a terminar expresándose como letal. Y la potencialmente letal es debida a su entorno, de cómo es, si puede ser potencialmente letal o hay algunas celulitas que se recuperan y que no completa la letalidad en ella. Esta es, y retomo aquí, la representación gráfica de precisamente ese hombro, donde en el hombro vamos a tener del modelo lineal cuadrático la dosis, ese efecto va a ser proporcional a la dosis, perdón, y aquí ya al terminar el hombro y al continuar ese decaimiento exponencial, ese efecto va a ser proporcional al cuadrado de la dosis. Es decir, que este modelo recibe el nombre de lineal cuadrático por sus dos componentes. El modelo, la parte lineal, que es directamente proporcional a la dosis, a la potencia 1, y al cuadrático, que es directamente proporcional al cuadrado de la dosis. Entonces, según el modelo lineal cuadrático, nosotros podemos decir que la sobrevida o supervivencia celular va a tener esta expresión, donde el exponente es precisamente el modelo lineal cuadrático, donde tenemos el componente lineal, alfa D, perdón, y el componente beta D al cuadrado, donde este es el que nosotros trabajamos en nuestra carga asistencial. La representación gráfica, entonces, va a ser, si lo hacemos en escala logarítmica, va a ser igual al exponente, que es decreciente, menos alfa D más beta D al cuadrado. Entonces, acá tenemos el componente lineal, que era, como yo les decía, al daño letal, y acá el BD al cuadrado, que se relaciona con el daño subletal. Hay otro parámetro muy importante en este modelo lineal cuadrático, y es cuando los dos componentes del modelo se igualan. Nos podemos preguntar, ¿cuál es la dosis para que cumpla que la parte lineal, esta partecita de acá, sea igual a la parte cuadrática? Pues bien, si despejo D, me queda que va a ser precisamente este factor, alfa sobre beta,
el que me va a relacionar con una dosis, porque se da en Grace, el alfa sobre beta, cuando vamos a tener que las componentes del daño letal son iguales a los daños subletales. Veamos unos ejemplos de algunos valores para algunos tejidos y algunos tumores, como lo vemos acá, de alfa sobre betas. Cuando tenemos alfa sobre betas con valores superiores a 10, acá como estos dos de laringe, por ejemplo, 14.5, vamos a tener que la supervivencia va a ser importante para esos valores y se requiere una calidad de haz de menor recorrido, menor energía por unidad de recorrido para poder lograr ese efecto. A medida que bajamos ese valor, por ejemplo acá 6.6, en la mucosa bucal podemos ver entonces que la supervivencia celular va a caer con mayor, digamos, con mayor decrecimiento. Esto poco a poco con la experiencia podemos irlo relacionando con el comportamiento de dosis biológica equivalente para un tratamiento de una calidad de un haz, de un alfa sobre beta, compararlo versus la dosis biológica equivalente de otra calidad de haz o de otro tipo de tejido. Acá vemos entonces para diferentes órganos, sobre todo de tejido sano, cómo son los alfa sobre beta que ya se encuentran en la literatura. Esto fue extraído del volumen 8 de la Sociedad Española de Física Médica, que escribió el texto llamado Fundamentos de Física Médica, Radiobiología y Principios de Oncología en el año 2016. Como los tratamientos en terapia con radiaciones no son de una sola dosis, sino que la gran mayoría son y tienen diferentes fraccionamientos, vemos entonces acá la representación gráfica precisamente para cuando se usan diferentes fraccionamientos. Acá el hombro de la curva se va a repetir tantas veces como repitamos la dosis durante el tratamiento en sí. Es decir, que para N fracciones, el modelo de supervivencia va a tener esta expresión. La potencia de la exponencial decreciente va a estar alterada por ese número de fracciones que tenemos y en las cuales se está realizando el tratamiento. Si usamos el logaritmo neperiano, entonces nos va a quedar la expresión, la parte de la dosis letal, el alfa D, multiplicado por el número de sesiones, y lo mismo el beta D al cuadrado correspondiente a la dosis subletal multiplicado por el número de veces en que estemos dando ese tipo de dosis. Es decir, que la supervivencia celular, o llamada también dosis biológica equivalente, va a ser igual a N veces la componente lineal más N veces la componente cuadrática. Y a esta es la que nosotros llamamos dosis biológica equivalente, que la podemos relacionar con el alfa sobre beta que cotidianamente conocemos para los diferentes tejidos y si son para diferentes calidades de haces de radiación. Esta dosis biológica equivalente, gracias a Fowler y colaboradores, me va a permitir comparar, como lo menciono aquí, varios esquemas de tratamiento. Y su expresión entonces, retomando esta expresión de acá, este E sobre alfa va a ser precisamente la definición de, que lo tomo aquí, de la dosis biológica equivalente, donde ella va a ser igual a N, el número de fracciones en que realicemos el tratamiento, la dosis por fracción, y va a depender de esa dosis por fracción y de
el parámetro alfa sobre beta para poder dar una dosis biológica equivalente. Este modelo que introdujo Fowler en 1989 no hace relación a un factor biológico muy importante que es la repoblación celular. Si tenemos en cuenta que no todos los tejidos van a repoblarse en la misma forma, sobre todo el tumor, este modelo se puede alterar y puede entonces considerarse que esa dosis biológica equivalente que teníamos inicialmente sin contemplar ese factor de repoblación celular va a disminuir precisamente por la presencia de este factor, donde K es la repoblación celular y T es el tiempo que se ha suspendido, por ejemplo, la radiación. Teniendo en cuenta no solamente la repoblación celular, sino también la interrupción de los tratamientos, entonces podemos encontrar una dosis biológica equivalente que tiene que ver con ese factor T, que es inicialmente la repoblación celular, pero que si nosotros consideramos que hay un pacientico que ha interrumpido su tratamiento, entonces tenemos que considerarlo aquí, el T delay, y poder así encontrar la dosis biológica equivalente. Para finalizar, entonces, veamos los modelos basados en la probabilidad de control tumoral y la probabilidad de complicaciones de tejido sano, así como la dosis uniformemente equivalente, la dosis generalizada y su aplicación en los sistemas de planeación. Y la importancia clínica de cómo podemos proteger así los pacienticos, sobre todo los órganos normales que están circundando el tumor. El modelo basado en probabilidad de control tumoral y de probabilidad de complicaciones en tejidos sanos es, vamos a retomar el modelo introducido por Gompers del comportamiento del tumor. Y vemos entonces acá que esa curva sigmoidea que él nos llevó a entender la probabilidad del control tumoral, vamos a observar aquí en negro que vamos a tener la probabilidad de control cuando damos diferentes dosis. Analicemos el caso para A, para B y para C, dosis diferentes. Podemos observar que para A, la probabilidad de control tumoral pues, es un porcentaje muy bajo. En B, la probabilidad de control tumoral en esta representación gráfica ya supera el 50%. En C, que llega al plató del crecimiento tumoral, entonces sería un control tumoral óptimo. Pero ¿qué sucede? Analicemos la gráfica en rojo, que es la probabilidad de complicaciones de tejido normal. Si le damos la dosis C, que estamos garantizando la probabilidad del control tumoral, mejor dicho, 100%, más del 100%, incluso un poquitico más del 100%, aunque el plató, no, 100%, ¿qué sucede con los tejidos normales? Observemos acá. La probabilidad de complicación de tejido normal va a ser superior al 50%. Entonces, no saco nada con controlar el tumor si estoy generando un daño muy importante. Ahorita el pacientico que precisamente estábamos planeando, teníamos que revisar muy bien la dosis en los riñones para no generar una complicación en estos tejidos normales para no perjudicar esta función en los pacientes. Entonces, ¿qué balance es el que nosotros tenemos que hacer? Tenemos que llegar a una dosis óptima, como es el caso de B, donde la probabilidad de control tumoral es mucho menor que la que se daba con el acá. En este, vamos acá, mientras que la probabilidad con
el 100%, vamos a tener un 100% de complicaciones de tejido normal. Mientras que aquí, en la dosis óptima, disminuye la probabilidad de complicaciones. Nosotros ya tenemos diferentes protocolos, diferentes literatura, como son los RTOG, como los Quantec, como la tabla de dosis de tolerancias de dosis para diferentes tejidos del doctor Timmerman, para lo que hoy en día usamos como hipofraccionamiento. Y tenemos entonces que encontrar el balance de tener este PSC, que es la probabilidad de control tumoral, ojalá sin complicaciones, y es llegando a esta dosis óptima con un control, una probabilidad de control tumoral que supera el 50%, y esa probabilidad de generar complicaciones en el tejido normal baja. Eso es lo que nosotros debemos garantizarle a los doctores en sus tratamientos. Para esto, permítanme entonces mostrarles algunos parámetros en los cuales y algunos modelos en los cuales se basa la probabilidad de control tumoral, como es el modelo que veíamos anteriormente para las curvas de supervivencia, también se puede aplicar aquí, y es la distribución estadística de Poisson, donde en las diferentes publicaciones, como son los ICRU, como son las diferentes publicaciones de la APM, podemos tener entonces el diferentes volúmenes que vamos a analizar. Aquí el GTV, el Gross Tumor Volume, el CTV, que tanto el Gross Tumor Volume como el Clinical Tumor Volume lo definen los doctores. Posteriormente el ITV, cuando hacemos las imágenes de la tomografía computarizada en inspiración y en expiración, entonces tenemos el volumen integral de los dos. El Planning Target Volume, que es sobre con el margen que ellos nos dicen que debemos dibujarlo, o que también nos lo suministran ellos, poder lograr ver el control, el TCP, que sea importante, y que cualquier órgano a riesgo que esté alrededor de ese volumen tratado o de ese volumen irradiado esté dentro de los límites de tolerancia. Entonces, al tomar el modelo lineal cuadrático de la supervivencia celular, recordemos entonces que podemos expresar el número de supervivencia de esta forma, teniendo en cuenta un cultivo celular con N células, y que considerando solamente los efectos letales, entonces esta probabilidad de control tumoral, la TCP, va a poder ser expresada matemáticamente con esta fórmula que tenemos acá, donde se cumple el modelo de Poisson, donde N0 es el tamaño tumoral, alfa la sensibilidad de la población celular irradiada, y D la dosis absorbida del esquema terapéutico. Tenemos otra cosa muy importante cuando uno analiza la tolerancia de los diferentes tejidos, es cómo están distribuidos estos órganos dentro de nuestro cuerpo humano. Hay unidades funcionales en paralelo, como son, por ejemplo, los riñones, donde podemos dividir, o si es un tumor que esté distribuido en paralelo, entonces la probabilidad de control tumoral se va a expresar como el producto de las diferentes probabilidades de control tumoral para este tipo de tumor, cuando estos tejidos están distribuidos en paralelo. De acuerdo a esto, el modelo logístico que veíamos gracias al profesor Gompers, entonces vamos a tener que la probabilidad de control tumoral para una dosis conocida se va a poder expresar matemáticamente de esta forma, donde tenemos D, la dosis total, D50 depende del esquema de fraccionamiento,
y esta constante gamma que va a ser precisamente la pendiente a nuestro modelo de probabilidad de control tumoral. Tenemos entonces también presentar matemáticamente el comportamiento de la probabilidad de complicaciones de tejido sano y que para órganos en paralelo vamos a tener entonces que debemos analizarlos independientemente de si está esa relación dosis-respuesta en este tipo de órganos en paralelo o si lo que estamos considerando es un órgano en serie, como por ejemplo la médula espinal. Si nosotros irradiamos un pequeño volumen de este órgano, va a repercutir en todo ello. Mientras que, por ejemplo, los pulmones, los riñones, que son considerados órganos en paralelo, podemos tener que si irradiamos uno, no estamos afectando el otro órgano. Y es así como para los modelos de probabilidad de complicación de tejido sano, entonces Lehmann, Kutcher y Burman en 1985 describen esta probabilidad haciéndole una modificación utilizando la expresión o el concepto mejor de irradiar en forma uniforme. Entonces, uniendo los trabajos de Lehmann en 1985 y de Kutcher y Burman en 1989, vamos a tener entonces para la probabilidad de complicación de tejido sano el modelo combinado por los dos que se llama el modelo Lehmann-Kutcher-Burman. Y está expresado matemáticamente de esta forma, donde vamos a tener que esa probabilidad va a ser una integral de una exponencial, donde t, que es el límite superior de nuestra integral, está dado por el factor TD50, que corresponde a la dosis uniforme administrada a todo el órgano y que puede resultar en un 50% de riesgo de complicaciones. M, la pendiente de la curva sigmoidea, B, el parámetro del efecto volumen, que es otro aspecto muy importante en el momento en que uno realiza el tratamiento. No es lo mismo irradiar un volumen como en los accidentes de Chernobyl y Fukushima, corporal total, o un volumen localizado. La fracción de volumen de órganos que reciben una dosis de sub I es este parámetro B sub I que interviene en la dosis efectiva, que es la que tenemos aquí, y que es la que llamamos dosis administrada uniformemente a todo el volumen. Permítanme aquí, retiro el puntero y quiero mostrarles que considerando los tratamientos hipofraccionados, donde la tecnología, donde la tecnología hoy en día, con ayuda de estas láminas que vemos acá, que son multihojas, vamos a poder ir rotando el gantry del equipo y poder así, cuando el haz de radiación, y hay una función muy bonita en los sistemas de planeación que se llama el Beam Eyes View, que es colocar el ojo en la fuente donde se produce el bremsstrahlung y vemos entonces qué está irradiando el haz de radiación. De tal manera que como lo vemos acá, al rotar el gantry y cambiando las puertas de entrada, podemos, en este ejemplo, que es un cáncer de próstata, poder así proteger al máximo la vejiga, el recto, las cabezas femorales, el bulbo, etc. Entonces, el hipofraccionamiento, que son, como lo menciono acá, esquemas de radioterapia con dosis por fracción mayores a las de la radioterapia convencional de 2 Gray, es la dosis absorbida, la cantidad de energía por unidad de masa, que era el esquema anterior, podemos entonces así, al incrementar la dosis
y al proteger los órganos sanos circundantes, reducir el número de fracciones. En un esquema hiprofraccionado, se puede diseñar teniendo en cuenta dos posibilidades. Que si aumentamos la dosis biológica equivalente sobre el tumor y podemos lograr una probabilidad de control tumoral mayor, debemos ver que no podemos aumentar la NTCP, que es la probabilidad de complicación en el tejido sano. O también podemos analizar otra posibilidad, y es manteniendo fija la dosis biológica equivalente sobre el tumor, es decir, manteniendo fija la probabilidad de control tumoral, podemos reducir la dosis biológica equivalente y así, entonces, se disminuye la probabilidad de complicaciones en el tejido sano. Entonces, lo que nosotros hacemos con mi colega Edwin, que ahorita lo voy a presentar y nos va a mostrar el uso de la dosis uniforme equivalente y la dosis generalizada en los sistemas de planeación, hacemos varios esquemas de tratamiento, varias planeaciones dosimétricas para que clínicamente los doctores puedan escoger la que ellos consideren más importante. Entonces, para esto tenemos el modelo basado en lo que acabo de decir, la dosis uniformemente equivalente o la dosis generalizada, notados EUD y GEUD. Este modelo lo debemos al profesor Niemierko, que fue introducido este modelo en 1997 por él, y considera la dosis, que es aquella dosis, administrada con el mismo número de fracciones e impartida de manera uniforme, de tal manera que el efecto radiobiológico es que va a dar una dosis inhomogénea con la cual puede ser tratado el tumor. Entonces, existen diferentes expresiones matemáticas para la dosis uniformemente equivalente. Y aquí tenemos estas expresiones que van a ser precisamente la sumatoria de todas esas, fraccioncitas para ir llenando el tumor de cada una de estas dosis y así tener una dosis uniforme equivalente que va a depender de un parámetro que hay que accesárselo al sistema de planeación, que todo depende de si se trata de órganos en serie, órganos en paralelo, si queremos una que nos acote la dosis total del tumor o si queremos encontrar una dosis media que sea en la cual se comporte él. Estos son entonces los parámetros específicos que queremos entonces considerar para poderlo aplicar a nuestras planeaciones. Aquí está lo que conocemos como dosis uniforme equivalente generalizada, que también depende de ese factor A y que va a tener diferentes valores dependiendo si queremos acotar la dosis total del tumor, si vamos a considerar la media aritmética de él o la media geométrica. Todo esto nos va a producir planeaciones dosimétricas diferentes y como vemos, ese parámetro se comporta en una forma creciente como nos lo muestra esta gráfica. En los sistemas de planeación, que estas fotografías son tomadas de él, tenemos que en los histogramas dosis-volumen, los órganos a riesgo normalmente necesitamos que estén casi pegaditos al eje Y y al eje X para garantizar que no sobrepasan las dosis de tolerancia. Con esta GUD, lo que vamos a hacer es acotar la dosis máxima que puede recibir de tolerancia ese tejido sano y también puedo intervenir en la planeación inversa en lo que conocemos la dosis media en ese órgano. Y es así como la probabilidad de control tumoral en función de la dosis uniformemente equivalente
la vamos a definir con esta expresión matemática. Y la probabilidad de complicaciones de tejido normal la expresamos en función de la dosis uniforme equivalente generalizada, donde su parámetro gamma 50, que tenemos acá y que interviene en las dos expresiones matemáticas, representa la pendiente de la curva dosis-respuesta. Acá tenemos la pendiente. Ahora bien, para finalizar, la importancia de estos modelos radiobiológicos en radioterapia y la protección a los pacientes con un concepto clínico que es muy importante. El tratamiento de radioterapia con este diagrama de flujo podemos ver que consiste en la simulación del paciente, donde con una tomografía computarizada se va a simular, como su nombre lo indica, el paciente en un CT, y esas imágenes son exportadas con el formato DAICO a nuestro sistema de planeación. Los doctores nos delimitan los CTVs, el Clinical Tumor Volume, el PTV, el Planning Target Volume, los órganos a riesgo, y en la planeación nosotros, los físicos médicos, al efectuar el cálculo, entonces vemos cuáles son los objetivos de la planeación, los objetivos y la optimización de ese plan de tratamiento para así llegar a un histograma dosis-volumen que es interpretado junto con los médicos responsables del tratamiento. También, digamos, al final, como nosotros debemos garantizarle al paciente que la dosis que él está recibiendo es exactamente la que está prescribiendo el médico radioterapeuta, entonces debemos verificar ese plan de tratamiento para podérselo garantizar. Nosotros tenemos aquí un sistema de verificación que aplicamos para este objetivo. Esto ya lo vimos, que son los conceptos que nos da el ICRU 83 de los diferentes órganos, como son el GTB, el CTB, el ITB, etcétera. Y una vez que ya están definidos, entonces venimos acá, encontramos, por ejemplo, una forma de interpretar nuestras planeaciones como es el índice de conformación, como es el índice de homogeneidad y en los histogramas dosis-volumen. Para eso tenemos publicaciones internacionales, como son los de la AAPM, que nos muestran cómo el control del quality assurance de estos parámetros biológicos, o mejor, de estos modelos radiobiológicos, permiten garantizar y encontrar un buen tratamiento. Así como hoy en día el reciente ICRU 91, donde nos da otras pautas de poder utilizar el EUD y el GEUD en las planeaciones. Yo los invito a que escuchemos a mi colega Edwin Rosso, físico médico de la Fundación Santa Fe de Bogotá, del Instituto de Cáncer. Quiero mostrar una aplicación con Edwin de la importancia de la dosis equivalente uniforme generalizada en las planeaciones de tratamiento. Cuéntanos, Edwin, por favor. Bueno, buenos días. A raíz del Task Group 166 de la APM, podemos hacer un aprovechamiento del concepto de la GUD para mejorar ostensiblemente los planes de tratamiento en radioterapia. Podemos verlo en un ejemplo de una planeación de próstata, en donde vamos a mirar una planeación inversa en la que inicialmente no vamos a utilizar la herramienta de optimización por GUD,
y vamos a mirar el efecto que tiene particularmente en la protección de los órganos a riesgo. Puntualmente lo vamos a hacer con el recto y la vejiga en este caso, lo cual va a traducir en menor toxicidad para los pacientes. Entonces, un momento, mientras el sistema calcula, podemos revisar. Ok, ahí va. Entonces, si miramos el recto y la vejiga, estamos pidiéndole, estos serían valores de optimización que tendrían el recto y la vejiga si solo hiciéramos parametrización de dosis volumen como la que tenemos tradicionalmente. Si utilizamos unos valores de GUD para realizar la optimización, teniendo en cuenta que a partir de la ecuación propuesta por Niemierko, si el valor de A tiende a 1 o es un valor pequeño, positivo, tiende a la dosis promedio. Si tiende a 0, tiende a la dosis geométrica. Si el A tiende a infinito, la GUD tiende a la dosis máxima. Y si tiende a menos infinito, tiende a la dosis mínima. Entonces, vamos a utilizar para el recto y para la vejiga los valores propuestos por Niemierko en su artículo original, que son 8 para el recto y 2.3 para la vejiga. Y miremos el efecto que tiene cuando introducimos la optimización biológica. Se observa que inmediatamente empiezan a bajar las dosis en los órganos a riesgo, logrando una mayor protección en las curvas de isodosis. Si bien se pierde bastante cubrimiento, existen métodos con estructuras auxiliares para recuperarlo, manteniendo esta protección a los órganos sanos. Cuando los planes ya logran un buen índice de homogeneidad y de cobertura, podemos realizar comparaciones. Aquí lo tenemos listo. Entonces, por ejemplo, vamos a comparar sin optimización con GUD y con optimización, utilizando la optimización biológica. Al final tenemos parámetros de cobertura y de homogeneidad parecidos. Y particularmente para el recto y la vejiga, miremos primero el recto, tenemos una disminución importante en la dosis. Por ejemplo, si miramos el 50% del recto, pasó de una dosis de 2537 centígrados a 2052. En el 25% tenemos una reducción de 42.5 grays a 35 grays. O sea, es una reducción bastante importante utilizando las herramientas de optimización biológica. Y lo mismo podemos verlo con la vejiga, que en este caso no hay una diferencia tan grande como en el recto, pero aún así observamos una disminución importante también. Bueno, como pueden ver, estas funciones, tanto la EUD como la GUD, directamente son aplicadas en la planeación dosimétrica que realizamos diariamente en los pacientes. Los sistemas de verificación, como nos lo muestra esta diapositiva en la parte de la derecha, nos simulan al paciente y nos van a permitir entonces constatar, verificar que lo que Edwin ha realizado aquí en la planeación es precisamente lo que estamos administrándole al paciente. Hemos realizado varios estudios, incluso dirigidos por mi colega y codirigidos por mí aquí en la Fundación, con algunos estudiantes de la maestría en física médica de la Universidad Nacional de Colombia. Por ejemplo, el estudiante Jean-Paul Picón Guerrero realizó el trabajo final de maestría sobre, como lo menciono acá, la evaluación radiobiológica y dosimétrica de las planeaciones de cáncer de seno izquierdo con refuerzo escalado y simultáneo. Aquí están los resultados de su trabajo, donde utilizó
estos conceptos de la dosis uniforme equivalente, de la probabilidad de control tumoral, de la probabilidad de complicación de tejido sano, etc. Algo que son directamente aplicados a la parte asistencial que nos corresponde a los físicos médicos. También está Alfonso Quintero Quintero, quien realizó su trabajo final de maestría haciendo la comparación radiobiológica y dosimétrica en técnica BIMAT, que es la técnica de volumen, utilizando el movimiento del gantry alrededor del paciente para cáncer de próstata, que es un cáncer que tiene una incidencia alta, así como la de Jean-Paul en cáncer de seno, que tienen una incidencia considerable en nuestro país, con la nueva técnica de tratamiento, que es hipofraccionamiento moderado. Aquí entonces vemos cómo él pudo realizar su trabajo final con los conceptos de dosis biológica, equivalente, uniforme, equivalente, generalizada, poder analizar los diferentes planes de próstata, ya sea convencional, ya sea IMRT con intensidad modulada, con diferentes entradas de campo, o el BIMAT, que es básicamente su trabajo en el concepto volumétrico. Acá tenemos algunos resultados, algunas, digamos, publicaciones, si alguien quiere profundizar al respecto, sobre los modelos radiobiológicos TCP y NTCP aplicados al tratamiento hipofraccionado en radioterapia. Como ven, estos modelos son recientes y se están utilizando cotidianamente en nuestra institución. Para finalizar, quiero que el doctor Álvaro Muñoz nos cuente un poquito del doctor Álvaro Muñoz, radiooncólogo del Instituto de Cáncer de la Fundación Santa Fe de Bogotá. Doctor, ¿por qué son tan importantes los modelos radiobiológicos en su práctica clínica de la radioterapia? Claro que sí, María Cristina. Mira, la radiobiología es una ciencia que ha evolucionado a pasos agigantados en estas últimas décadas. Y con esta evolución tanto de las máquinas como de los sistemas de planeación, hemos visto que toda esta radiobiología que vimos en nuestro inicio de la especialidad ha venido cambiando enormemente, ya que ahora es posible proteger los órganos sanos a un nivel tan avanzado que no justifica dar dosis pequeñas. Entonces, de la mano de la radiobiología hemos logrado dar dosis realmente ablativas en el tumor, hacer una muerte de la célula tumoral, con el cual apoyamos la inmunoterapia que actualmente está en boga en todos los tratamientos oncológicos, y todo esto es posible con la realización de histogramas dosis-volumen en forma dinámica, y todos los avances de la radiobiología es lo que nos ha permitido acá en nuestro servicio lograr escalar dosis realmente que impacten en la muerte de la célula tumoral. Por eso la radiobiología para nosotros es nuestra mano de. Bueno, como pueden observar, el doctor clínicamente nos confirma que todos estos conceptos que hemos visto, me excusan rápidamente en la charla del día de hoy, con la cual no quería llenarlos de fórmulas, pero simplemente es motivarlos a que podemos lograr con la física, con la unión interdisciplinar, lograr precisamente ver esos resultados que los doctores cotidianamente nos confirman. Y muchas gracias por la invitación. Aquí vemos el grupo de radioterapia de la Fundación Santa Fe de Bogotá y los estudiantes de la maestría en física médica
de la Universidad Nacional de Colombia, cuando gozábamos del campus. Ojalá pronto tengamos la dicha de regresar a él. Muy buenas tardes. Ahora sí, si tienen preguntas. Pues primero, María Cristina, profesora, muchísimas gracias por esta charla tan tremendamente interesante. Invito a todo el auditorio que por favor abran sus micrófonos y le demos un agradecimiento a la profesora porque nos ha instruido muchísimo en este tema tan, tan tremendamente relevante e interesante. Muchas gracias, profesora. Bueno, y estamos listos para tener unas preguntas. Por favor, con toda confianza, pueden hacerlas de viva voz, también las pueden escribir en el chat, como ustedes prefieran. Estamos listos para poder escucharlos o leerle las preguntas a la profesora. Entonces, por mientras, siempre pasa lo mismo, entonces por mientras se animan los estudiantes, unas preguntas de curiosidad y también de desconocimiento. Soy astrónomo observacional, entonces esto es totalmente para mí novedoso, pero me pareció increíble. Profesora, ¿de qué dependen los valores de esa relación alfa-beta, de cociente alfa-beta, para que en algunos tejidos sean tan altos, como por ejemplo lo que veíamos ahí de, no me entiendo, laringe o faringe, que son mayores que 10, y vimos unos, por ejemplo, en seno, en mamas, que eran bajos, eran como alrededor de 1. Me imagino que depende del tipo de tejido, pero es que ya es grande la diferencia, 10, uno no se imagina que esto sea tan duro para la radiación, no sé, ¿de qué dependen esos, ese rango de valores? Dependen de la radiosensibilidad del tejido y dependen de la dosis que se esté administrando. Dependen de la radiosensibilidad. Radiosensibilidad y de la dosis por fracción. No es lo mismo el alfa sobre beta que tú vas a encontrar para dosis, por decir, en radioterapia convencional de 200 centigrade, a, sí, ya, como lo mencionaba el doctor Muñoz, dosis más elevadas de 400, de 500 centigrade, versus la radiosensibilidad de los tejidos. Ok, perfecto. Alejandra Mesa tiene esta pregunta. Yo tengo dos preguntas. Desde los estudios de pregrado en matemáticas tenía claro que quería trabajar en estos temas. Esa es la primera pregunta que le hacen, profesora. Y la segunda es, noté que la mayoría de personas mencionadas en la charla eran hombres. ¿Desde su experiencia nota mucha diferencia entre la presencia de hombres y mujeres en este campo? Tan linda. Muchas gracias, Alejandra, por hacerme esa pregunta. Cuando estaba estudiando matemática en la Universidad Javeriana, siempre quería algo aplicado. Y te quiero contar que alcancé a hacer un año de actuaría en la Universidad de los Andes. Casualmente, cuando estaba realizando mi maestría en actuaría, nos pidieron, porque yo estaba de profesora en la Universidad Javeriana, y nos pidieron con mi colega Eduardo León que escribiéramos un libro de biomatemáticas para las ciencias de la salud. Y Eduardo, que en una oportunidad les dictó clases a los hijos de un doctor del Instituto Nacional de Cancerología, y el doctor Rosas le dijo, hola Eduardo, camine a trabajar con nosotros, no es difícil lo que hay que hacer y sí necesitamos una persona como usted. Eduardo y yo, cuando estábamos escribiendo el libro para la Universidad Javeriana, Eduardo me hablaba bellezas del Instituto Nacional de Cancerología. Y yo le decía, Eduardo, yo le sirvo el tinto, lléveme a trabajar allá. Se ve que tú quieres mucho la institución. Y en una oportunidad que él iba a salir de vacaciones, el doctor Enrique Constantín, quien era el jefe en ese momento de radioterapia, le dijo que si él conocía a alguien que lo pudiera reemplazar. Y fue así como llegué al Instituto Nacional de Cancerología. Pero nunca me imaginé, estudiando matemática, que como les cuento, estudié un año de actuaría en los Andes, iba a terminar haciendo física médica. Cuando entré al instituto, me encariñé con los pacienticos y yo decía, si yo puedo aportar un granito de arena en el bienestar de ellos, ¿por qué no hacerlo desde mi punto de vista?
y si en algo la matemática, yo de física médica no sabía nada, solo sé que nada sé. Y el doctor Julio Enrique Ospina me dio la posibilidad de ir a estudiar a Francia y por eso hice mi equivalencia en ciencias físicas, posteriormente la maestría en física radiológica y médica y posteriormente el doctorado. La segunda pregunta, lo de que ella me escuchó muchos hombres, pero si tú ves, hay niñas en el grupo de física médica de la Universidad Nacional en esta diapositiva, que están trabajando ya en diferentes centros. Aquí estamos con el doctor Dusán, el doctor Castro, Marcelita y Eliana, que son tecnólogas. Está aquí la doctora Zoila. Y aquí está Edwin, el doctor Muñoz, Elcita, Johanita, no veo aquí quién es, Sandrita, no me acuerdo quién era la otra niña que estaba aquí. Hay mujeres en nuestra profesión y yo quiero decirte que mi experiencia personal ha sido muy linda. Mejor dicho, a mí me dicen ahora, trabajes solo con mujeres, y digo, no, démonos la oportunidad de trabajar con hombres, y ellos son muy lindos, Alexandra. Ellos son, trabajar con hombres es muy sabroso porque ellos le dan a uno la oportunidad de respeto, y realmente pues que yo vea una discriminación importante, no. Más la vi en Francia con los colombianos, sí. Yo era la narcofísica, sí. Pero con los hombres, no, no. Y me encanta trabajar con hombres. Wow, profesora, muchísimas gracias por esa respuesta. Qué linda la respuesta. Por mientras llega otra pregunta mía también. ¿Cómo determinan el número de dosis o fraccionamiento que debe tener un tratamiento? Solo, digamos, entiendo que los físicos médicos proponen, pero el especialista es el que realmente tiene como la decisión integral. Pero, digamos, ¿cómo hace un físico médico para saber si 5, 7, 10, cuántas? Nosotros no nos metemos en este aspecto. Eso lo definen los doctores, los médicos, radioterapeutas. Ellos nos dan, permíteme, un esquema de tratamiento, por aquí está. Sí. El esquema de tratamiento que tenemos acá, por ejemplo, el doctor nos coloca acá que él quiere dar 5 sesiones de 500 centigrade hasta completar 2000 centigrade, 20 gray, para una pacientica con un angiosarcoma nasal y cuello. Entonces, ellos son los que tienen la responsabilidad clínica. Nuestra responsabilidad es tratar de planear en la mejor forma posible para que lo que ellos quieren dar al tumor llegue al tumor, y los órganos sanos, la probabilidad de complicaciones en tejido normal sea mínima, y luego garantizarles como farmacéuticos de las radiaciones que lo que ellos nos están pidiendo son los que los pacienticos están recibiendo. Sí, es una... Y ellos, obviamente, con todos sus conceptos clínicos... Aquí tengo al doctor Castro. No sé si él me ayude a contestar esa pregunta. De cómo... Claro que sí, sería muy interesante, por supuesto. Presentarles al doctor. Aprovechemos, doctor Castro, por favor. Mucho gusto. Exandino. Buenas tardes. Uniandino siempre. Uniandino siempre. Qué bien. Pues sí, entendí muy bien la pregunta, tiene que ver con la prescripción de la dosis. Básicamente, en un principio, cuando empezó la radioterapia, como explicaba la doctora, en principios del siglo XX, era muy empírica la situación, o sea, no se estaba midiendo bien la dosis que recibían los tejidos. Entonces, la situación era un poco de ensayo-error, para ser honestos. Pero a medida que se fue implementando, gracias a los físicos médicos, pues un sistema de medición, y se fueron desarrollando las metodologías para hacerlo más estandarizado, se empezaron a realizar ensayos clínicos en los que se administraban diferentes dosis hasta encontrar cuál de esas dosis producía una probabilidad de control tumoral, digamos, aceptable,
sin producir muchos efectos secundarios, porque lo que limita la dosis en radioterapia siempre son los efectos secundarios de las estructuras que rodean un tumor. Así uno pudiera entregar una dosis muy alta en una fracción o muy pocas fracciones, casi cualquier tumor podría ser controlado con radiaciones ionizantes. El problema es que, por supuesto, hay una dosis dada por la dispersión que hace que las estructuras adyacentes reciban también una dosis de radiación y presenten efectos secundarios. Entonces, para ser más concreto, hay una serie de ensayos clínicos que se realizan mirando diferentes esquemas de dosis y de fraccionamiento para encontrar cuál es la probabilidad de control tumoral, es decir, uno sigue un grupo de pacientes a los que les da esta dosis y mira cuántos presentan control en las imágenes y clínicamente, y cuáles son los efectos secundarios que presentan estos pacientes. Y lo que se busca es un equilibrio en el que se maximice esa probabilidad de control tumoral y se minimice la de efectos secundarios que afecten negativamente la calidad de vida de los pacientes. Doctor, muchísimas gracias por su respuesta. Profesora María Cristina, qué chévere que invitó acá, ¿no?, a nuestro egresado Niandino. Muchas gracias. Hay una persona que tiene la mano levantada, Álvaro Valdemar. Si quiere realizar una pregunta, por favor, adelante. Hola, doctora. Muchas gracias por la charla. Muy interesante. Yo tengo una duda con respecto al modelo de doctor Niemerko, y es que no entiendo muy bien. O sea, él mejora como tal la fórmula de dosis que uno administra, porque no entiendo si uno mejora la dosis administrada con los equipos o con la fórmula. O sea, la dosis que tiene que administrar. Sí, lo que él aporta, el profesor Niemerko, espérame, a ver dónde es que aquí lo tengo. El profesor Niemerko, acá, él lo que optimiza es la participación de la EUD, como nosotros tenemos que las imágenes vienen con píxeles. Entonces, él lo que esta sumatoria de el factor adimensional, que es este B irradiado sobre B total, que corresponde a este B sub I, y este D sub I, él lo que hace es coge píxel por píxel, sobre todo donde está el volumen tumoral, y con este valor, como muy bien nos lo decía Edwin en el video, si esto tiende a infinito, entonces vamos a ver la dosis total que recibe el órgano. Si va a tender a menos infinito, entonces tenemos la dosis media, y así sucesivamente. El aporte del profesor Niemerko fue muy importante para los sistemas de planeación que tenemos aquí. Si me permiten, aquí está Julián, también exandino. Ah, un segundo, no se ve. Perdón, para poder voltear la cámara, ¿es con esta? Volteo el computador. Acá está Julián, que está estudiando la maestría en física médica. Entonces cuéntales lo que se hace en el sistema de planeación. En el sistema de planeación, nosotros primero que todo importamos las imágenes que nos envía el doctor. Cuando importamos las imágenes, verificamos que estemos en el punto de referencia, que los contornos no se sobrelapen entre ellos. Posteriormente, utilizando los volúmenes, nosotros empezamos a definir campos sobre los volúmenes de tal forma que sobre ellos se delimite la sección donde se va a irradiar. Posteriormente, pues ya lo que he aprendido en este punto es empezar a mejorar cómo se está irradiando el órgano objetivo de tal forma que nosotros evitemos daños en los tejidos normales. Ya posteriormente nosotros presentamos nuestro diseño de nuestro tratamiento a los doctores, y ellos mismos aprueban si está bien o si está mal, para que vayan directamente al acelerador. Sí, realmente muchísimas gracias por esa respuesta. Bueno, y esa palabra que dijo tiene como objetivo
tienen como objetivo el optimizar la distribución de dosis y con la herramienta histograma dosis volumen podemos, y con la planeación inversa, podemos entonces encontrar y hacer las varias planeaciones para que los doctores escojan. Okay. Álvaro, cuando quieras, aquí te esperamos. Bueno, y una última pregunta, ya la última pregunta que hago. Cuando usted ahora dice optimización, yo también tenía la duda con respecto a las consideraciones con hacer los tratamientos hipofraccionados. Cuando uno está decidiendo si aumentar la DBE o mantener el control de los tejidos, yo vi que en la gráfica el óptimo era de 50%, como 50% de proteger el tejido o 50% de matar el tejido alrededor. ¿No hay manera de obtener una probabilidad mayor? O sea, el máximo que uno puede optimizar es 50%. No. Perdón, no. Realmente se puede bajar la probabilidad. Este es un ejemplo, un esquema generalizado, pero podemos, incluso con la GUD, uno logra que en el caso de que está haciendo Julián en la planeación, bajar a tal punto la dosis al volumen del pulmón, el 20%, por ejemplo. Wow. Eso bueno. Se puede lograr. Vale, bueno, muchas gracias. Y profesora, tenemos ustedes. La última pregunta que hace Juan David Salamanca. Claro. Muchas gracias. Dime. Por la charla. Tengo una pregunta. ¿Qué tan útiles pueden ser las técnicas de Machine Learning en este campo? Bueno, no conozco mucho sobre Machine Learning. ¿Quién hace la pregunta? Es un estudiante, creo yo. Se llama Juan David. Te invitamos a que compartamos conocimientos. Qué rico escucharte una charla de Machine Learning y ver si tiene o no algo asociado a lo que nosotros hacemos. Desconozco, realmente tengo que reconocerlo. Pero qué rico poder aprender también de ustedes. Eso sería muy interesante para nosotros. En el grupo de astronomía hacemos Machine Learning y en cuanto a procesamiento de imágenes se ve que hay cosas que son muy interesantes. Y simular y probar cosas también se ve muy interesante. Bueno, profesora María Cristina, muchísimas gracias por su tiempo, por toda su amabilidad, por enseñarnos tan pacientemente y tan pedagógicamente, es maravillosa. Así la ha recordado usted cuando fue profesora mía en la Universidad Nacional, muy, muy gran maestra. Sí. Le queremos de nuevo agradecerle, invito otra vez al auditorio que abramos el micrófono, démosle un aplauso de gratitud a la profesora. Sí. Muchas gracias por esta charla tan, tan interesante. Hemos disfrutado mucho este coloquio, el último que tenemos en este semestre, y esperamos poder contar con su presencia en un tiempo posterior cuando usted pueda. José Alejandro, permíteme comentarle al muchacho que en simulación, si les interesa, el código Monte Carlo GN4, pero el de DNA, el aplicado a la ADN, es el que estamos usando para hacer simulaciones, interacción, radiación con el tejido vivo. Ahí en la página web de GN4 está el DNA y ahí hay varios ejemplos de lo que se está haciendo. Entonces, perfecto. Qué rico que podamos trabajar interdisciplinariamente con ustedes. Muy rico, con el profesor Carlos Ávila, con el profesor Juan Carlos Sanabria, nuestro maestro, el profesor Bernardo Gómez. Por favor. Eso sería maravilloso. Y una última cosa, Alejandra Mesa, que fue la que hizo la primera pregunta, dice, saludos del doctor Mauricio Mesa. Ah, listo, muchas saludes al doctor. Claro que lo conocemos. Un abrazo muy especial. Profesora, muchísimas gracias. Nosotros ahora nos quedamos con los estudiantes para hacerles una breve pregunta. Y mil gracias por su tiempo y por su charla tan maravillosa. Saludos a Beatriz y gracias por la invitación. Muy amable. Mucho gusto, gracias.